las cosas que valoro muchísimo es que me manden este tipo de detallitos para la reseña. Y es que de verdad le da una vibra diferente y créanme que es un producto que voy a utilizar. Me encantan los gorritos, aunque yo sé que parezco como un gonguito. ¡Mamma mía! Voy a aplicar este iluminador libre de silicón, así que estos productos normalmente van enfocados a personas que tienen la piel grasa, pero no, no se quieren ver como un sartén ambulante. ¡Listo! Y es que normalmente estos son productos dirigidos para el mercado de verano, pero ver estos productos en esta época, entrando al otoño, es como que bien raro. A ver, la cara sí quedó súper luminosa. Y dice que está libre de silicón, pero igual sigue siendo babosita, o sea, no queda seca. Pero confieso que yo amo estos acabados. Vamos con la tinta ligera super natural, que por cierto tiene protector solar de SPF 25. Así que ya con esa referencia sabes que esto no te va a servir para fotografía. Laura Mercier, mi reina. Creo que te equivocaste un poquitico con el color de mi piel. Igual, gracias por mandarme todos sus productos. Amiga, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo yo continúo la reseña? Al tener un nombre que es un producto súper ligero, sabes que solo te va a dar un poquitito por allá de color. Igualmente lo que son tus imperfecciones y manchita se van a seguir notando. Pero yo no sé si esto es una base o es que yo me estoy transformando en un mimo. Yo después de esta base de maquillaje yo no necesito luz para grabar los tutoriales. Ya yo soy la luz. ¡Ay, no! Esta base quedó completamente luminosa, pero que no sé si es un iluminador, una base o un primer, pero lo que yo sé es que esto va a iluminar tu alma, tu espíritu. Este es un acabado que me gusta mucho más para piel madura, eso sí, en el tono correcto. Y es que, amiga, ¿no te diste cuenta que la línea que tengo acá abajo desapareció? Las arrugas que tengo aquí desaparecieron. Los huequitos en la cara, adiós. Porque la iluminación, ese es uno de los efectos que logra. Otro de los nuevos productos es esta tinta hidratante libre de aceite. Uy, qué nombre tan complicado, hermana. Y aparte tiene SPF 20. Ok, ignoren el color. Yo creo que este está más grave que el anterior. Una eternidad más tarde. ¿Cuál de las dos bases de maquillaje es su preferida? Creo que me quedo más con este lado porque es libre de aceite. Siento que cubre un poquitito más y no estoy tan luminosa como el otro lado. Voy ahora con el rubor. Sí, como un rubor hidratante o una tinta de rubor hidratante. ¿Es un rubor o un labial? A ver, pensé que no se iba a marcar tanto porque normalmente estos ruborcitos de tinta no tienen como mucha cobertura, pero este sí que sí. Aquí hablando como los locos y una opinión, creo que la persona que me mandó los productos tuvo un poquito de problema al momento de decidir los tonos porque esta base de maquillaje, mi reina, esto no va con este rubor. Perdóname, pero disculpa. Sin embargo, ustedes dirán, Roxy, qué horror te queda ese rubor, pero créanme que es un producto que utilizaré porque sí está bastante pigmentado y cuando lo difuminas no queda tan mal. Faltan unos pequeños toques técnicos, pero esto puede mejorar. ¿Ustedes qué opinan de este nuevo producto de Laura Mercier?